En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nombre de Dios Padre, del Hijo, y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Tu mano acerca el fuego a la tierra sombría, y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia. Si la veas el alba igual que una palabra, tú pronuncias el mar como sentencia. Regresa desde el sueño el hombre a su memoria, acude a su trabajo, madruga sus dolores, le confías la tierra y a la tarde la encuentras, rica de pan y amarga de sudores. Y tú te regocijas, oh Dios, y tú prolongas en sus pequeñas manos tus manos poderosas, y estás de cuerpo entero los dos así creando, los dos así velando por las cosas. Bendita la mañana que trae la gran noticia de tu presencia joven en gloria y poderío, la serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 12. Se trabó una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles declararon la guerra al dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no vencieron, y no quedó lugar para ellos en el cielo. Y al gran dragón, a la serpiente primordial que se le llama Diablo y Satanás, y extravía la tierra entera, lo precipitaron a la tierra y a sus ángeles con él. Se oyó una gran voz en el cielo. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por esto, estén alegres cielos y los que moran en sus tiendas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos celebrando con toda la Iglesia hoy la fiesta de los santos arcángeles Gabriel, Rafael y Miguel. Si leemos todo el capítulo 12 del libro del Apocalipsis desde el comienzo, nos encontramos que en la primera parte está la figura de una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, y ese es el primer signo que aparece en este capítulo 12 del libro del Apocalipsis. La mujer está encinta y da a luz un niño, y es perseguido el niño y es perseguida la mamá, pero huye al desierto, y el niño es arrebatado al trono de Dios, y la mujer se salva. Ese es un primer signo. El segundo signo es una gran batalla. El escenario es el cielo. Los combatientes son Miguel y sus ángeles, que declaran la guerra al dragón. Es decir, estamos ante otro signo, Miguel, un signo de batalla contra el dragón, es decir, de batalla contra el mal. Y según el texto, pudiéramos decir que el triunfador es el arcángel Miguel y que el vencido es Satanás y sus ángeles. Pero atención, que el mismo texto nos dice que ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero. Los ángeles no triunfarían por sí solos, triunfan por la sangre del Cordero, y la sangre del Cordero es la sangre de Cristo, y es lo que celebramos en la Eucaristía. Lo que vence es la Eucaristía. Lo que vence es la sangre de Cristo, lo que vence es la sangre del Cordero. En la lucha de los ángeles y de los arcángeles en favor del bien y en contra del mal, triunfan ellos en virtud de la sangre del Cordero. Y además triunfan por la palabra del testimonio que dieron. Entonces vemos que cuando se unen palabra y sacrificio, cuando se une la sangre de Cristo con su palabra y esa palabra testimoniada con la vida, hay triunfo. Y hay alegría en el cielo. Termina diciendo el texto, estén alegres cielos y los que moran en sus tiendas.
Nosotros queremos compartir esa alegría de los santos arcángeles. Nosotros queremos compartir la alegría del triunfo según la sangre de Cristo y según su palabra. Le pedimos al Señor que la alegría sea ya un signo del triunfo de Jesús en nuestra vida. Que la alegría sea un signo del triunfo del Señor en nosotros sobre el mal que quiere dividirnos, que quiere arrebatarnos de su santa mano. Somos vencedores, estemos alegres en virtud de la sangre del Cordero y por esa palabra que recibimos y la volvemos testimonio para darla. Salmo 137. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré ante tu santuario. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera a tu fama. Cuando te invoqué me escuchaste, acreciste el valor de mi alma. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar el oráculo de tu boca. Canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1. En aquel tiempo vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: «Ahí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño». Natanael le contesta: «¿De qué me conoces?». Jesús le responde: «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Natanael respondió: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús le contestó: «Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores». Y añadió: «Yo les aseguro, verán el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del capítulo 1 de San Juan, donde Jesús llama a Natanael y le dice que lo vio cuando estaba debajo de la higuera y dijo de él también: «Este es un israelita de verdad en quien no hay engaño», lo toma la liturgia de la iglesia para celebrar hoy la fiesta de los arcángeles. Y lo toma porque en boca de Jesús, según el evangelista Juan en este capítulo primero, le dice Jesús a Natanael y a sus discípulos: «Yo les aseguro, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Es decir, en la misma boca de Jesús está el tema de los ángeles. Y por eso queremos tomar una parte del Catecismo de la Iglesia en el número 328, la existencia de los seres espirituales no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. San Agustín nos enseña que con todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios. Esos son Gabriel, Rafael y Miguel. Servidores de Dios, cumplen sus órdenes, realizan la tarea que el Señor les ha confiado. Y recordemos que los nombres de los arcángeles tienen su sentido y su significado. Miguel significa ¿quién como Dios? Gabriel significa fortaleza de Dios. Y Rafael significa medicina de Dios. Terminemos sintiendo que el Señor está presente con nosotros. Él nos ha dicho: «Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Y recordemos entonces también que los arcángeles acompañan nuestra vida porque son servidores y mensajeros de Dios. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.